Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy la secundaria técnica número 52, Luis Álvarez Barret, se complace de poderles dar este tipo de clase por TVDGES, que queremos agradecer a TVDGES esta oportunidad que nos está brindando para poder llegar hacia ustedes, a ustedes alumnos que no se han podido incorporar todavía con nosotros. Sabemos que la desgracia del 19 de septiembre fue algo que nos ocasionó un gran contratiempo. Sabemos de sus necesidades en cuanto a vivienda, en cuanto a familia, en cuanto a la cuestión económica, y también sabemos que sus mochilas están en la escuela. Y esa inquietud que ustedes están manifestando por querer ya regresar a clases. Déjenme decirles que no están solos, que la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que la Escuela Secundaria Técnica número 52 y la directora Lina Guadalupe Fernández Barrera, así como todo el colegiado de maestros, estamos preocupados para poder llegar con ustedes y poderles brindar información y conocimiento para que no estén rezagados en cuanto al conocimiento. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder acercarnos a ustedes con actividades y estrategias que nos está brindando TVDGES. Los invitamos a que compartan este video, a que ustedes se sumen y continúen viendo este tipo de clases, porque es la forma en que nosotros podemos estarlos apoyando. Debemos decirles que en la escuela estamos tratando de formar cuadernillos de actividades que ustedes puedan hacer en casa, que sean simples y sencillas. Y de esta manera me complace presentarles a la maestra Rosa y su servidora Cecilia Linares para poderles presentar el día de hoy una clase de mezclas. La Escuela Secundaria Técnica 52 con el Colegiado de Ciencias 3, Química, vamos a presentar el día de hoy el tema 3, que es experimentación con mezclas. Y como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar primero, esto lo podemos hacer desde casa, vamos a necesitar unos vasitos, que sean transparentes, vamos a necesitar agua, aceite, vamos a necesitar café soluble, sal, azúcar y té. Y vamos a utilizar un agitador. Aquí nosotros traemos un papel filtro. Este papel filtro nosotros lo vamos posteriormente a mencionar para qué se puede utilizar. Bien, vamos a iniciar con la parte conceptual de qué es una mezcla. Muy bien. ¿Qué es una mezcla? Es la combinación física de dos o más sustancias que se pueden separar con facilidad empleando diferentes procedimientos sin que ninguno de los componentes pierda sus propiedades. Le voy a ceder la palabra a la maestra Rosa para que nos ayude en este momento a estar interactuando tanto la parte de conocimiento como la parte experimental. Recuerden que es bien importante que, como científicos que somos, estar en la observación y en la experimentación. Maestra, si es tan amable. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos permite, de alguna manera, interactuar con los alumnos para darle continuidad a los temas en los cuales tenían que continuar. Nosotros nos quedamos viendo el tema, íbamos a iniciar el tema 3, que el tema 3 dice experimentación con mezclas. Debemos de ver todo lo relacionado a mezclas. Tenemos que identificar tenemos que definir qué es una mezcla, identificar cuáles son los componentes de una mezcla y qué métodos de separación se utilizan para separar los componentes en una mezcla. Ya había comentado la profesora que era una mezcla y habíamos visto que era la unión física de dos o más sustancias. Por ejemplo, tenemos el agua y tenemos sal, ¿sí? Nosotros estamos uniendo físicamente el agua con sal y estamos preparando una mezcla. Ahora, otra mezcla podría ser el agua con el aceite. Aquí tenemos dos mezclas,
pero por sus características o sus propiedades que se ven a simple vista, ahora las mezclas se van a clasificar en… Vamos a encontrar que las mezclas se pueden clasificar de dos formas. Homogénea, que presenta una sola fase y su apariencia es uniforme. Como podemos ver. En este caso, ya comentaba la maestra, una mezcla homogénea es la que se ve una sola fase y todos sus componentes se ven como si fuera uno solo y de manera uniforme. Nada más que en las mezclas homogéneas tenemos un sólido y un líquido, donde el que se agrega en menos cantidad recibe el nombre de soluto, el que se agrega en mayor cantidad recibe el nombre de disolvente. Muy bien. Ahora, ¿se fijan? Aquí una mezcla heterogénea va a ser aquella en donde se ven a ver, donde se van a observar diferentes fases, no se ven de manera uniforme. Por ejemplo, el aceite aquí se ve en la parte superior y el agua lo vemos en la parte inferior. Teniendo así que una mezcla homogénea presenta una sola fase con su apariencia uniforme y en ella va a estar presente el soluto y el disolvente. En una mezcla heterogénea se ve, se observan varias fases y no son uniformes. Por ejemplo, tenemos las suspensiones que nosotros ingerimos cuando estamos enfermos, una ensalada de fruta o hasta el mismo lápiz, porque vemos que podemos diferenciar y observar el grafito de la madera. Entonces, las mezclas por su apariencia física se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Que se pueden diferenciar a simple vista. De la misma manera, vamos a tener métodos de separación para ambas mezclas, tanto mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. Tenemos aquí unos ejemplos de cómo podemos separar este tipo de mezclas: por sublimación, por decantación, por filtración, por imantación, por destilación, por centrifugación y cromatografía. Bien. Esos métodos de separación se van seleccionando dependiendo de las propiedades que presenten sus componentes. Por ejemplo, en la sublimación vamos a encontrar que sus componentes es sólido con sólido, pero uno tiene la característica de que se puede sublimar, es decir, al aplicarle calor, aumentar la temperatura, ese sólido se va a pasar a gas y de esa manera se va a separar. Por filtración, utilizamos un papel filtro como si fuera una coladera y tenemos una mezcla de sólido con líquido, el cual se hace pasar a través de un papel filtro y como el sólido, sus moléculas son grandes, se va a ir separando, va quedando el sólido aquí y el líquido va a separarse al pasar. Ahora bien, tenemos imantación donde va a ser sólido con sólido, donde uno de sus componentes va a tener la propiedad de que puede ser atraído por un imán y así se puedan separar. La decantación va a ser una mezcla cuando se tenga líquido con líquido, pero por diferencia de densidades lo podemos separar utilizando ya sea un embudo de decantación o bien podemos, como alguna vez lo hemos hecho, nada más trasvasando el líquido que está flotando y así se separa de el líquido que está en la parte inferior. Por destilación, podemos separar una mezcla, por ejemplo, de alcohol con agua, donde aprovechando que cada líquido tiene un punto de ebullición diferente. Por cromatografía, podemos separar la tinta que forma, por ejemplo, un marcador, aprovechando que los colores que lo forman se desplazan más rápidamente. O por centrifugación, que consiste en dar una fuerza centrífuga, o sea, dando vueltas a determinadas revoluciones para separar, por ejemplo, la sangre, los componentes de la sangre, los podemos separar por centrifugación.
Y esos son los métodos de separación más usados en una mezcla, porque ya habíamos quedado que las mezclas tienen la característica de que sus componentes se pueden separar fácilmente y de manera física. Nosotros estamos rodeados de varias mezclas, tanto utilizamos mezclas como preparamos mezclas. Una vez que nosotros ya hemos visto todas las actividades y hemos desarrollado bien todos los contenidos, vamos a tener una propuesta de trabajo donde a partir de esto se va a desarrollar un mapa o elaborar un mapa conceptual con los conceptos que se relacionan con lo que es una mezcla. En este caso, para este tema ya vimos los conceptos de heterogénea, homogénea, soluto. El soluto, que les dije que el sólido y que se agrega en menor cantidad. Disolvente. El disolvente, que es el que está en mayor cantidad. Que es una mezcla. Que vimos lo que son las mezclas, unión física de dos o más componentes que se pueden separar. Y los métodos de separación. Lo que es la decantación, utilizando dos líquidos de diferente densidad. Lo que es la sublimación, lo que es la cromatografía, la evaporación, la imantación y la destilación. Con estos conceptos se tendrá que elaborar un mapa conceptual partiendo de que el tronco de nuestro mapa tendrá que ir con el concepto principal, que es el tema mezclas, y buscando conectores que relacione un concepto con otro. Muy bien, chicos, entonces vamos a recordarles nuevamente que la combinación física de dos o más sustancias son las mezclas y que de aquí se clasifican en dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas, y que en base a eso también hay métodos de separación para estas. Por eso, de tarea, les recordamos que realicen ustedes ese mapa conceptual. También les voy a recordar, chicos, que en la escuela se les va a hacer llegar un cuadernillo donde ustedes pueden realizar este tipo de actividades sencillas en casa y van a tener la parte teórica y para ir contestando las preguntas que ahí se les están estableciendo. Entonces, recordar que de tarea se queda realizar este mapa conceptual. También, y asimismo, buscando en algunas otras fuentes de información que les ayude a tener una información más precisa para que ustedes puedan elaborar su mapa conceptual. Como comentaba la profesora, en los cuadernillos que se les irán a hacer llegar, ahí estará ya una información más detallada para que ustedes de ahí se puedan ir apoyando, elaborando su mapa conceptual. Y de esta misma manera los seguimos invitando para que ustedes vean TVDGES por medio de Facebook y estén en contacto con Educación Media, ¿sí? De GES Media. Bien, chicos, finalizamos con una frase: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias. De la Técnica 52, gracias a todos ustedes. Por mi parte también, nada más me resta dar las gracias y que, bueno, pues sigamos trabajando porque todo continúa y que con ese mismo optimismo y con esa misma constancia que han mostrado ustedes, también sigan trabajando y esperemos que pronto ya estaremos en las aulas de trabajo.